Buenas noches, bienvenidos a Telepacífico Noticias 8 y 30. A esta hora, habla obispo de Cali de supuestas amenazas en su contra. Testimonio de hermana de Doralilia Gálvez, emitido por Telepacífico Noticias, clave en esclarecimiento de este caso en Buga. En todo el Valle del Cauca, se agudiza la crisis por el paro de los médicos de Cafesalud. Y mucha atención, a partir de la próxima semana, se verá el invierno en la región. En los deportes, en la jugada con Dinas, Juan Pablo Ángel analiza la actuación del Nacional en el Mundial de Clubes. Y esta noche nos vamos para los alumbrados en Quibdó y en Cali. Y también les tenemos lo último en vestidos de baño. Telepacífico Noticias, con ustedes, Rubén Darío Gálvez. Buenas noches, bienvenidos a Telepacífico Noticias, 8 y 30 de la noche con el acontecer del suroccidente colombiano. Entremos en materia. Un testimonio en Telepacífico Noticias de la hermana de la señora Doralilia Gálvez, quien falleció en Buga con un diagnóstico de un aneurisma, deja en evidencia que las primeras versiones de una supuesta violación y ataque, su propia familia ya las había descartado, informa Gustavo Andrés González. Nosotros la encontramos con la misma ropa puesta, lo único que no tenía la ropa interior cuando llegaba al hospital, que le quitaron su ropa, pero no tenía signos de pelones y golpes por fuera, pero heridas no. Estas declaraciones dadas por Gloria Gálvez, la hermana de Doralilia Gálvez, quien la auxilió luego de la agresión de la que supuestamente fue víctima, confirman el estado real en el que fue hallada la mujer que conmocionó al país. El testimonio entregado cuando la mujer aún se encontraba en cuidados intensivos deja dudas sobre la versión inicial de los hechos. Cuando yo vi a mi hermana, yo nunca me imaginé que ella estuviera en esa, o sea, que lo que le estaba pasando era eso. El abogado Elmer Montaña le da total credibilidad al dictamen de medicina legal en el que se establece la muerte de Doralilia al resultado de una aneurisma y atribuye la confusión a un error médico. Y parece que hicieron una mala interpretación de los signos que ella tenía en su cuerpo. Hasta el momento la familia de Doralilia se ha mostrado en desacuerdo con esta nueva versión y señala que llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo sucedido. Mucha atención a esta hora, está en Telepacífico Noticias el obispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, hablando sobre supuestas amenazas en su contra y de otras personas. Vamos con el periodista Wilson Morales. A esta hora en Telepacífico Noticias. Así es, muy buenas noches, y a esta hora nos acompaña Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien, como usted muy bien lo dice, en las últimas horas ha sido víctima de estas amenazas. Monseñor, reacciones, ¿qué hay que decir en torno a este panfleto amenazante que llegó en las últimas horas a la casa arzobispal? En primer lugar, un saludo de Navidad para todos. Esta matonería tiene un significado que todos debemos repudiar y superar. Entonces, pues yo sigo mi vida tranquilo, mi labor, pero invito a todos a tomarnos muy en serio la paz, especialmente a quienes buscan el poder político. Monseñor, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, pues ahí están las reacciones del arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien en los próximos días colocará en conocimiento de las autoridades este panfleto amenazante en contra de su integridad, y cabe destacar que también en contra del proceso de paz y del presidente. La información que tenemos a esta hora desde el oriente de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Wilson. El gobierno colombiano anunció este sábado que la próxima semana tendrá listas las primeras zonas rurales en las que las guerrillas de las FARC dejarán las armas para su tránsito a la desmovilización definitiva. En el Valle del Cauca avanza la movilización de guerrilleros hacia las zonas de concentración en el departamento del Cauca. Desde el Valle del Cauca comenzó el desplazamiento de integrantes de las FARC hacia las zonas de concentración en los municipios de Caldón y Buenos Aires, en el Cauca. Están desplazando, por ejemplo, los contingentes de la guerrilla de las FARC que estaban ubicados en el litoral pacífico, que estaban ubicados en la parte centro del departamento. En este momento se está desmontando una preconcentración que había en los altos del municipio de Buga, en la Mesa Buga, que es el departamento del Valle del Cauca. Es decir, hay un trasegar, hay un trasiego de tropas de la guerrilla de las FARC en todo el departamento para concentrarse en Miranda. Desde la gobernación del Valle se viene haciendo un seguimiento a este proceso con la prudencia del caso. De ahí la importancia de la decisión que tomó la Corte Constitucional y también
la oportunidad del gobierno en presentar un proyecto de ley de amnistía e indultos para rodear de seguridad a estos miembros de la guerrilla de las FARC que hoy se desmovilizan y que hoy se acogen, digamos, a los dictados del acuerdo mismo. Y mientras que la guerrilla avanza hacia sus diferentes concentraciones, avanza la expectativa por el trabajo legislativo hacia la paz. Y en otras noticias, ya se ajustan varios días sin que funcione el servicio médico de Café Salud en Cali y todo el departamento. El paro de estos profesionales afecta a los pacientes, informa Rosy Lemos. Este es el panorama en una sede IPS de Café Salud en Cali. Desde hace varios días el personal médico realiza una jornada de dignificación laboral debido a retrasos en pagos de salarios y malas condiciones de trabajo. Se están pagando solo por porcentajes, no están haciendo la totalidad. Demora en los pagos de las prestaciones sociales en cuanto a la EPS, en cuanto a la ARL. Otro de los inconvenientes es la falta de insumos para trabajar, por lo que las farmacias están prácticamente vacías. No tenemos medicamentos ni para hipertensión ni para diabéticos, que es lo esencial. Y aparte de eso, muchos medicamentos normales, como el acetaminofén, que es inaudito que no lo haya. Usuarios de la IPS apoyan la decisión de los médicos y reportan varias irregularidades como demoras en autorización de exámenes, citas médicas y entrega de medicamentos. No nos están dando medicamentos, no hay acetaminofén, no hay ni siquiera metformina para los enfermos de diabetes. El personal médico afirmó continuar con el paro hasta encontrar solución a esta crisis. Telepacífico Noticias intentó comunicarse con las directivas de la entidad, sin embargo no obtuvimos respuesta. Y con el liderazgo de la Gobernación del Valle comienza una campaña denominada Vibratón para enfrentar el flagelo de la violencia en contra de las mujeres. Informa Gina Ospina. Ella es Gina Potes, quien fue víctima de un ataque de ácido, el cual le causó daños irreversibles físicos y psicológicos. De este difícil momento nace la iniciativa de defender a la mujer colombiana víctima de cualquier violencia. Fue muy duro, no me lo esperaba. Tuve que pasar muchas batallas para poder llegar en el momento en el que dije que no era un por qué a mí, sino un para qué, y abanderar este tema en defensa de los derechos humanos a las víctimas de agresiones con agentes químicos en nuestro país, que suman más de 1000. Vibratón Colombia nace de la mano con la Fundación Construyendo Rostros, cuyo objetivo es garantizar la atención inmediata de la mujer maltratada. Lo único que busca es vibrar de emoción, de amor, de equidad, de justicia por nuestras mujeres en Colombia, y que entiendan que ya hay una organización y hay una fuerza civil y empresarial que va a apoyarlas para que no estén más solas en Colombia y se acabe de una vez por todas estas cifras aterradoras de violencia en el país. Ciudades como Medellín, Bogotá y Cali son escenarios constantes de la violencia de género. Por esto la Gobernación del Valle del Cauca se suma a esta iniciativa de Vibratón Colombia. Y de otra parte, hablemos del clima. Todos los pronósticos indican que las lluvias cesarán a partir de la próxima semana en la región. El clima en el Valle del Cauca, de acuerdo con los pronósticos, tendrá un cambio a partir de la próxima semana. De acuerdo al ideal, estamos en la última semana del invierno. Volveremos ya a la temporada normal de tiempo seco. La disminución de la lluvia sería el cierre de 2 meses que han sido complejos para la región. Terminamos con algunas dificultades en algunos municipios, 22 municipios con dificultades, pero lo que sí se pudo notar es que el trabajo que se hizo de preventivo fue muy bueno por parte de los coordinadores municipales de gestión de riesgo. Conclusión, creo que con todos los problemas que existieron en tanto en las vías terciarias como en el tema de la agricultura, como el tema de municipios que tuvieron dentro del invierno tuvieron también un desabastecimiento de agua, creo que el balance es positivo. Los organismos de socorro seguirán trabajando a sol y agua y más para enfrentar todo tipo de emergencias. Avanza diciembre y lastimosamente las cifras de afectados por la pólvora en ciudades como Cali siguen en aumento. El objetivo en esta época navideña era llegar a 0 quemados por pólvora. Sin embargo, hasta ahora van 16 casos, entre ellos menores de edad. Estos casos se registraron en Cali, Buga, Tuluá y Buenaventura. Los padres tienen que entender que no pueden fomentarle el uso de la pólvora a los hijos. Es triste ver cómo una cantidad de niños quemados en Cali. Tenemos que evitar eso. Invitar a todos los vallecaucanos a proteger la integridad de sus vidas y la de sus familias. La pólvora tiene que ser manejada técnicamente y no puede ser por niños. No puede tener la irresponsabilidad un padre de darle a los niños pólvora.
Entre tanto, el gobierno del Valle, la red hospitalaria del departamento y el Hospital Universitario del Valle se mantienen en alerta, haciendo seguimiento para atender con prontitud y calidad los casos de emergencia que se puedan presentar. Pausa en Telepacífico Noticias y ya regresamos en la jugada con Dinas desde Japón con Juan Pablo Ángel. Los saludamos desde la tienda Éxito San Fernando junto a Paola Suárez, especialista de LG Electronics Colombia, quien nos contará por qué con LG tendrán innovación para una vida mejor en esta Navidad. Paola, bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias. Acá podrán encontrar toda la innovación y tecnología para innovar su hogar. Este fin de semana tendremos descuentos hasta del 40% de descuento. Tenemos nuestra línea Smart Full HD con fácil contenido para que todos los del hogar lo puedan manejar. Adicional a eso tenemos nuestra línea Ultra HD, que es 4 veces mejor definición que la Full HD para que puedan tener el mejor contenido en casa. Y si quieren renovar su celular, tenemos toda la línea Serie K, que es una línea súper económica, pero adicional a eso, es una línea que viene con toda la alta gama de nuestros celulares. Así que recuerden, esta es una temporada para renovar. Los esperamos acá en el Éxito y en todos los Éxitos del país para que vengan y aprovechen estos excelentes descuentos de hasta el 40%. Bueno, Paola, muchas gracias. Y ya saben que en todas las tiendas Éxito podrán encontrar la tecnología LG para su hogar y su oficina. Y recuerden que con LG tendrán innovación para una vida mejor.
Atún y sardinas, lo mejor del mar. Elige siempre lo mejor. Haga sus pedidos en tiendas, graneros, supermercados y almacenes de cadena. Atún y sardinas, lo mejor del mar. En Navidad, un regalo demuestra que no existe la distancia. Por eso los giros que te envían desde el exterior a través de MoneyGram los puedes recibir en más de 800 sucursales Bancolombia. Regresamos a Telepacífico Noticias con deportes. Vamos a ir a Japón con nuestro enviado especial, Jaime Orlando Dinas, quien entrevista en esta oportunidad a Juan Pablo Ángel sobre el Atlético Nacional y su actuación en el Mundial de Clubes. En la jugada con Dinas. Telepacífico Noticias en la jugada con Dinas desde Yokohama, con un referente del fútbol nacional e internacional, ídolo eterno y figura de Atlético Nacional, ahora inmerso en el manejo administrativo y deportivo del balompié colombiano, como es Juan Pablo Ángel. Todo un gusto, Juan. Gracias, amigo. Muchas gracias. Te has dimensionado mucho en la parte administrativa por esa muy buena imagen como futbolista y como señor que tuviste. No, es simplemente una etapa más de mi carrera. Ya el primer capítulo se cerró, que fue obviamente mi carrera profesional como deportista. Y ahora estoy muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el tema administrativo, organizacional, infraestructura, en una institución que conozco de adentro hacia afuera. Así que contento, disfrutando. ¿Qué te llevó a meterte más en la parte administrativa que en la parte técnica, el estar en el banquillo y no en un escritorio? No es que haya definido específicamente que quiero ser dirigente o quiero ser entrenador. Paralelamente a lo que he venido haciendo durante estos casi 2 años de retiro es estudiar, irme formando desde lo académico en los diferentes aspectos que me he querido formar. Eso incluye también la parte técnica, algunos cursos administrativos, de preparación física, para eventualmente decidir dónde es el área donde quiero estar. Ha sido un placer, Juan, y que ojalá la próxima vez que te entreviste sea dirigiendo un equipo, estando en el banquillo técnico, para que nos des toda tu experiencia y todo lo que lograste captar como buen futbolista. Sí, muchas gracias, un abrazo. Era Juan Pablo Ángel en la jugada con Dinas, en Telepacífico Noticias. En la jugada con Dinas. Muchas gracias, Jaime Orlando. Y seguimos con Deporte Aficionado. El taekwondo tiene Miguel Ángel Trejos un gran exponente, pues en solo un año este deportista ha logrado ya integrar la Selección Colombia y es el primero en el ranking nacional. Miguel Ángel Trejos creció viendo películas de artes marciales, lo que le generó un gusto por los deportes de combate. Siguiendo mucho a Bruce Lee y a esos personajes históricos que de alguna u otra manera en las artes marciales apoyaron para que las artes marciales de hoy se compusieran. Este joven de 19 años practicó 2 años Hapkido, pero decidió trasladarse a Taekwondo para cumplir el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Yo como deportista buscaba aspirar a algo más y buscaba estar en unos Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos. La entrega y pasión al deporte le generó en solo un año de estar practicando taekwondo convertirse en el número uno en el ranking a nivel nacional. Esto se debe a la constancia, a la disciplina, al compromiso que día a día le doy al taekwondo. Miguel Ángel es considerado por los expertos como una de las figuras emergentes del taekwondo panamericano y desde ya se prepara para participar en los clasificatorios olímpicos rumbo a Tokio 2020. Muy bien por Miguel, vamos a una pausa y al regresar nos vamos para el alumbrado. En Navidad, regálate un smartphone en prepago Claro desde 149.900. Ven ya a Claro. En Navidad, un regalo demuestra que no existe la distancia. Por eso los giros que te envían desde el exterior a través de MoneyGram los puedes recibir en más de 800 sucursales Bancolombia.
Calma tu sed con agua 76, 100% agua. Calma tu sed con agua 76, agua de alta calidad. Haga sus pedidos al 6, 55, 55, 76. Pero calme su sed con agua 76, agua 100%, Vallecaucana. En Navidad, un regalo demuestra que no existe la distancia. Por eso los giros que te envían desde el exterior a través de MoneyGram los puedes recibir en más de 800 sucursales Bancolombia. Y seguimos con nuestra serie periodística que recorre las comunas de Cali, rumbo al Salsódromo, informa nuestro director Óscar López Noguera. Especial El Son de Cali, la adrenalina de la feria. Así se ven la Comuna 8 y el barrio La Floresta en Cali en estas noches. Y así bailan en este sector. Y como pasa en varias de las academias de la salsa de esta capital, muchas surgieron producto de un talento que jalonó a toda una familia a conquistar un anhelo. Decidimos formar esta academia con el fin de sacar a los chicos que no tenían un apoyo económico de sus familias o que no trabajaran para poder pagar una mensualidad, una matrícula, inclusive un transporte. Y el ímpetu de esta jovencita ayudó a su padre a fortalecer este proceso. Muchas veces llegan jóvenes con dificultades y llega el baile, los enamora, uno los, digamos, los integra a los demás jóvenes y ellos llegan al momento en que ya se olvidan de ese cuento de la vida así pues como desordenada. Han ido creciendo y ganando títulos y viajando a otras latitudes. Para ello la apuesta es apoyar a los jóvenes para que surjan y con el baile puedan alejarse de las calles y sus problemas. Mi papá, que es el director, tiene una minivan. Y hay muchos de esos chicos que viven alrededor de esta escuela, hasta muy lejos se vienen acá, unos caminando temprano. Pero en la noche decidimos nosotros colaborarles para que se sigan incentivando, llevándolos a sus casas o por lo menos cerca. Y en estas semanas en el salón repiten una y otra vez las figuras. El examen final será el Salsódromo y ellos lo viven con toda la intensidad. Siempre hago como un cosquilleo, siempre la emoción ya porque viene la feria, entonces pues no es mi primer Salsódromo y o sea, es una experiencia que uno adquiere grandísima. Y las estrellas de la salsa consideran que ya están listos para esa cita del derroche con el talento caleño en el espacio. Así es, el Salsódromo de la 59 Feria de Cali. Y comenzamos un recorrido navideño y nos vamos para el alumbrado de Quibdó con el corresponsal Cristian Cuesta. Y nos fuimos de alumbrado. Villancico chocuanos abrieron el telón navideño de las luces en Quibdó, en el Parque Manuel Mosquera Garcés, todos listos para tomarse la foto en un alumbrado lleno de magia. Bueno, las luces para mí es como esa guía, esa orientación, que es un destello de esa misma alegría. Ella puede ver la Navidad y todo, entonces realmente se ve el espíritu navideño aquí. No hay un rincón de la ciudad donde no se reflejen las luces y el espíritu navideño que contagia a más de uno. Quibdó iluminamos todos los puntos fundamentales donde los niños van a compartir, como el Parque Manuel Mosquera Garcés, como el Malecón, como el Parque Manuel Mosquera Garcés, a orillas del río Atrato, como la avenida del aeropuerto. Por ahora lo que queda es invitarlos a Quibdó, donde el calor humano de su gente los recibirá con mucho agrado y también con el espíritu navideño. Información desde Quibdó, soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Cristian, y de Quibdó nos vamos para el Boulevard del Río en Cali con la periodista Rosy Lemos, quien está con una invitada muy especial. Y nos fuimos de alumbrado. Muy buenas noches, como ustedes pueden ver a esta hora, cientos de personas vienen hasta aquí al Boulevard del Río para disfrutar de las diferentes decoraciones que hacen parte del alumbrado navideño, así como diferentes actividades como conciertos y muestras gastronómicas. Además, yo estoy acompañada de la artista vallecaucana Benicia Cárdenas, quien es artista de salsa y está triunfando en estos momentos en Europa. Benicia, bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Y qué nos traes musicalmente hablando para este fin de año? Bueno, hola, ¿qué tal, Rosy? Para este año les traigo un tema bien picante, un tema bien sabroso de Johnny Ortiz. Se llama Pica y Pica, imagínate tú.
¿De qué se trata este tema? Pues un tema que trata de la gozadera. Es un tema que grabó Fe Cortijo con el Cortijo y su combo hace mucho tiempo y que yo lo volví a retomar ahora con un arreglo musical un poco más fresco, un arreglo musical del maestro Jorge Herrera, y lo propongo a todos ustedes con muchísimo cariño, con muchísimo sabor. Bueno, muchísimas gracias. La invitación entonces está hecha para disfrutar al ritmo de la salsa en estas fiestas de fin de año aquí en la ciudad de Cali. Y yo me despido con esta información desde el centro de Cali. Informó Rosy Lemos para Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Rosy. Vamos con la última tendencia en trajes de baño para esta temporada vacacional. Diseños inspirados en la biodiversidad de flora y fauna colombiana, en el desierto y en la belleza de la mujer, hacen parte de la nueva colección de ropa que se lanza en Cali para la presente temporada de fin de año. Inspirada en una mujer atlética. Poder encontrar una tienda que te ofrezca variedad, ¿no? De todo un poco. Trajes de baño, ropa deportiva, maquillajes, accesorios y calzado componen esta nueva colección de varias marcas nacionales, jugando con particulares técnicas de estampados, telas y materiales. Telas inteligentes que aportan beneficios a la piel, vitaminas de colágeno y protección UV. Ese brillo que da el sol, hicimos leggings con unas texturas metalizadas, unos procesos especiales. Cerrada la temporada de vacaciones, una nueva colección se presentará de acuerdo a tendencias en el mercado nacional e internacional en el año 2017. De esta manera cerramos nuestra emisión y los esperamos en Telepacífico Noticias mañana a la 1 de la tarde. Continúen con la programación de nuestro canal regional Telepacífico. Buenas noches.